Hola, soy Natalia y el día de hoy salí a último momento a buscar huevos de Pascua. Cuando los encontré me di cuenta de que te rompían el orto. 10 lucas el kilo, que estamos todos locos. Así que recorriendo góndolas se me ocurrió una idea genial y sobre todo muy económica. Para la preparación solo necesitamos una polenta, una cuchara de madera, un batidor de alambre, moldes para huevos, agua y una cacerola. Comenzamos colocando en una cacerola un poco de agua. Abrimos la polenta y mientras Roberto nos ayuda revolviendo para que no queden grumos, echamos la polenta en forma de lluvia dorada. Y sí, porque es amarilla. No te vas a echar un medio adentro de la cacerola. 6 hojas y media después. Roberto logró esta consistencia, que es como una masa. Podemos darle la forma que queramos. Por ejemplo, acá le estoy dando forma de porón. Tomamos el molde y para poder desmoldarlo después, le vamos a poner un poquito de aceite o le escupimos un garzo. Comenzamos a colocar la masa adentro, apretando bien contra el fondo y cubriendo el molde completo. Una vez que tenemos las dos mitades listas, las llevamos al freezer por 2 semanas. Al retirarlo del freezer, lo desmoldamos muy fácilmente y vamos a comprobar que combine una mitad con la otra. Como verán, a mí me quedó bastante para la mierda, así que como buenos albañiles que somos, vamos a preparar una pequeña mezcla, un poco más líquida, para poder pegar y rellenar la unión. Para finalizar, retiramos todo lo que sobra con un cuchillo o espátula y lo volvemos a llevar al freezer por 36 días más. Es importante que estas recetas las hagan con tiempo. Bueno, y acá tenemos el huevo terminado. Me quedó un poco durito, pero bueno, era la idea. Vamos a pesarlo, a ver cuánto nos ahorramos. Y ahí podemos ver que pesa casi 900 gramos. Nosotros gastamos 93 pesos para hacer un kilo en lugar de 10.000. Así que Kinder, la tenés adentro. Si los quieren decorar, les recomiendo hacerle unas flores con un poco de ketchup. Y bueno, acá yo le voy a agregar también el famoso cisne que traen estos huevos o que traían antes. Miren qué lindo que me quedó. Una maravilla. Quiero aprovechar para agradecerle a Pablito de Chacabuco, que desde su pobreza me dio la idea para este video. Y por otro lado, quiero que ustedes se animen a hacer este tipo de recetas que son súper simples y muy rápidas de hacer. Suscríbanse a mi canal de YouTube y déjense un like, porque cada like es un paso más para luchar contra la inflación. La inflación estomacal.